no sabe que estamos en directo ya. No sabe que ya he hecho Fuego en el Live. O sea, no digáis nada. Está Javi ahora mismo a su puta bola, pero yo ya he empezado. No te escucho, no te escucho. Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro bólido, si lo que surja con Javier. Es que le he visto despistado, digo, vamos a empezar sin no, casete. Yo sabía que ibas a empezar ya, yo estaba ahí. Por variar, por hacer un poquito. En el entretiempo. Hemos hecho un poquito el hipertroleo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este bólido, si lo que surja, edición 21. Entre Javier y yo estábamos hablando antes. Creemos que por el 34 aproximadamente ya no habrá problemas de ningún tipo. O sea, todo se escuchará perfecto. Exacto. Habrá hasta patrocinadores, de verdad, va a ser increíble. Pero por ahora, vamos a ver si va mejorando el nivel. Aunque nos están quedando buenos programas últimamente. Estás a un muy buen nivel, Javier. Quería, ¿ah, sí? Hostia, quería felicitarte públicamente. Sí, señor. Sí, señor. Vale, en fin, bien. Hablando de cosas que... Yo no, yo el nivel no le estoy dando, pero bueno. Ese es el nivel, sí. A ver, chicos. Tema del vídeo. Sí, los que no hayáis visto Drive to Survive, hoy va a ser un poquito especial Drive to Survive, lo vamos a destripar. Podéis iros a Fórmula Fons y ver el vídeo que acabo de publicar, ¿vale? O podéis esperaros aquí con nosotros un ratito y ya disfrutar de todo. Es verdad que he publicado ya el vídeo porque lo tenía pendiente de ayer, que tuve algunos problemas, y dicho, lo suelto ya y ya está. Y verlo cuando queráis. No pasa nada. Oye, pues está bien. Tocar dos cosas. Está muy bien eso. Dicho eso, hoy toca hablar mucho de Drive to Survive. De más cositas, podemos comentar dos o tres detallitos que ha habido muy por encima de la actualidad de los bólidos. Y sobre todo, preguntarle a Javier qué tal, porque hoy está cansado, porque viene de jugar al tenis. ¿Qué tal ha ganado? Hoy carrilea el programa él, ¿vale? O sea, has ganado al tenis. Siempre lo carrilea. Yo gano siempre. Always. Vale. Evidentemente, Javier jugaba contra su prima de 6 años. Le felicitamos. No, la realidad es que hoy he perdido. Yo he jugado un único partido de tenis en mi vida y lo gané. Bueno, pues ya está, la estadística es inmejorable. No, es inmejorable, o sea, estoy al nivel Federer, ¿quién eres? O sea, no. Un 100% de efectividad. Yo 25 Grand Slams con Alfonso, el de los bólidos. Sí. Nada, yo 100% de efectividad, bastante mejor. En fin, tengo preparada la escaleta de... Uy, te veo aquí en chiquitito ahora. Uf, casi la lío, espérate. Casi ha liado, perdón. No la lío. ¡Racalo! ¡Muchas gracias por ese Prime! Gracias Javier, por carrilearme las subs. Estaría muy bien que a partir de ahora tú agradecieras las suscripciones en mi canal y yo en el tuyo, en los bólidos. Hostia, sí. Podría sí, estar sí. Muy bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que me ha faltado un segundo para ponerme a cantar, pero ahí ya no llegaba. O sea. Eso ya se me va un poquito de las manos. Muchas gracias, Rácalo, por esos 10 besazos de suscripción. Muchas gracias, tío. Que eso, hechas las presentaciones, que hay contenido en Fórmula Fos, lo hay aquí en directo con Javier. Vamos ya sí al lío. Antes de irnos al tema de Drive to Survive, ¿vale? Yo te quería comentar algunas cosillas. No sé si lo has visto, pero hoy, por ejemplo, se ha nombrado a Russell co-director de la GPDA junto a Sebastián Vettel. Hostia, pues no tenía ni idea. Ya, te he visto en la cara que... que te ha quedado... Vale, todos los días aprende algo. O sea, es la asociación esta de pilotos que existe, ¿vale? La que se supone que vela por los derechos de los pilotos, sus intereses y tal. Que hasta el año pasado la codirigía Román Grosjean, junto a Sebastián Vettel, pero ahora como Román Grosjean no está, pues se va a quedar Russell. A mí se me hace raro, ¿vale? O sea, que Vettel esté, lo entiendo perfectamente, pero un piloto como Russell, que es tan joven y lleva tan poco tiempo en Fórmula 1, joder, o a nadie más le interesa este puesto... Porque tiene que, es como una especie de sindicato de pilotos, mal explicado. Joder. Sí. Es verdad que una entre Russell y Grosjean siempre ha tenido una relación muy estrecha. Eso yo me acuerdo de detallitos, como por ejemplo cuando Román Grosjean pues anuncia que no va a seguir en Haas, bueno, anuncia que le despiden, vaya, como al igual que Magnussen. Luego hablaremos de ese capítulo de Drive to Survive. El único piloto, y lo dijo Grosjean, que le había escrito para desearle suerte en el futuro y tal, fue Russell. Cosa que a mí me pareció muy triste en su momento, ¿eh? Porque Grosjean es un tío que lleva 10 años en la parrilla y joder, que el resto de pilotos no... Ni siquiera le mandaron un mensaje de, bueno, tío, que te vaya bien o... Ya, sí. Eso sí, después del accidente todos ya sí que le dijeron qué tal y eso, ¿no? Pero es un detalle que a mí no se me olvidó, ¿sabes? Estas típicas noticias que las lees y dices, joder, qué detalle más desagradable. Sí, GPDA es un poco el delegado de clase, estoy de acuerdo con lo que dicen. Sí. Que bueno, al final está bien tener experiencia para el puesto, pero creo que tampoco pasa nada si no... Evidentemente tampoco al final... Sí, mejor con voluntad que
Imagínate, sí, exacto. Imagínate Kimi Raikkonen, ¿sabes? Haciendo eso. Kimi Raikkonen se pone así con las gafas de sol y ya está. Con unas gafas de sol con ojos pintados para que no se note que está durmiendo. En plan Jack Sparrow, sí. Madre mía, pero bueno, pequeño detalle, ¿no? George Russell va a ser, pues eso, co-director junto a Sebastian Vettel de la GPDA, que antes lo era Baton, si no me equivoco. Fue Baton. Baton lo fue, Baton, sí, sí. Luego Grosjean y luego... Y luego está siendo George Russell. Y Vettel no sabía que era co-director, la verdad. Yo tampoco lo sabía, eso. No sé. Luego el presidente es Alex Wurf. Que es estoy aprendiendo mucho hoy. No, Javier, yo estoy aquí para enseñar cosas. Masterclass de Juan Alfonso, el de los bolidos. Yo no puedo evitar... Mi conocimiento es prácticamente ilimitado. Pero de vez en cuando quiero yo daros un poquito para que no os perdáis por... Está bien, eso está bien, compartir está bien, sí, sí. Soy todo amor. Y luego, más detalles. Para antes de irnos a tope con Drive to Survive. Cuéntame, en tu escaleta. Es que esta te va a gustar. Espera. Ojo, ¿eh? Tengo que buscar el Twitter de Adri. Esto va a quedar súper dinámico, ¿vale? Porque no me lo he apuntado. Qué grande. Pero es el nombre de un fichaje de McLaren. ¡Ah! Eso sí lo he visto. Eso ¿Has sí visto lo el nombre? Sí, lo he visto. Vale. No me acuerdo cómo se llama, pero... Vale. A ver. Sí. Este Ubi, me ha hecho mucha... Ubi, no sé qué, ¿no? Sí, me ha hecho mucha gracia, ¿vale? McLaren ha fichado a un chaval americano de... Bueno, norteamericano, bueno, estadounidense. Que luego sé que los mexicanos me decís... Nosotros también somos Norteamérica y tal. Bueno, en España tenemos muy interiorizado que Norteamérica o que América en general... Se refiere a Estados Unidos, cosa que está mal, pero bueno. Está McLaren mal. Ha fichado a un chaval de 13 años. Que, oye, que debe ser muy bueno, no tengo ni idea de quién era, ¿eh? Pero simplemente sí, el nombre me ha hecho mucha gracia. Se llama Hugo, sin H, Hugo Chukwu. O sea, Hugo, sí. Hugo otra vez y Chukwu, ¿vale? Y me ha hecho mucha gracia. Pero han dado mucho por culo con... O sea, desenfocado. Han dado mucho por culo con la... Con, o sea... Ese chaval tiene que ser muy bueno porque lo han puesto como en 70 redes sociales. Sí, es cierto. O sea, le han dado. De hecho, el tweet tiene 2.300 retweets. O sea, de la cuenta es de McLaren, 2.300 retweets. Yo qué sé, no sé cuántos tendría la presentación de Norris, pero hostia, muy lejos no tiene que estar, ¿sabes? Así que... No, sí, atento. Yo estaré atento, ¿eh? Guardo tweet, les digo. Guardo tweet, ¿sabes? Apunto su nombre. O sea, tengo mucha curiosidad porque... O sea, no sé nada del chico, perdonadme, ¿vale? Simplemente quería comentar el apellido que me hace gracia. Pero que ahora, en serio, debe ser bueno, ¿vale? O sea, de hecho, voy a abrir, a ver. Hombre, debe ser bueno. ¿Hugo? ¿Cómo era? Es una estrella de karting que ha sido recientemente coronado como campeón de Europa de karting. Pero hombre, a ver, que menos, ¿no? Si están montando aquí la de Dios por el chaval. Escúchame, pero tiene 13 años. Será su categoría. Ya, Hugo, bueno. La gente por el chat, Hugo Sufufufu. Ya, sí, lo estaba leyendo. Hostia, bueno. No, parece que es el absoluto, ¿eh? Claro, absoluto, tío. Ese tío es muy loco que tiene 13 años. Vale. Vale. Por eso han puesto el tweet. Por eso han puesto el tweet 40 veces, porque. ¿Sabes? Vale. Bueno. Es el nuevo Fernando Alonso. Guarda tweet. Te lo digo en serio. Guarda tweet. Oye, pues puede ser un chaval buenísimo, desde luego. Pues en fin, le deseamos mucha suerte a Hugo Guchuku. Esperemos, queremos verle competir contra el hijo de Montoya, especialmente. Contra el hijo de Montoya. Y que llegue lejos el amigo, en fin. Eran dos pequeñas noticias que han salido estos días, ¿vale? Pero obviamente está todo muy parado, porque este sábado, y este viernes incluso, tenemos los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, de la primera carrera del año. Y Javier, ha pasado una cosa antes de esta semana. Ha pasado una cosa. Que es el estreno de Conducción para la Sobrevivición, que ha llegado así traducido a España, ¿vale? Ojalá. Conducción para la Sobrevivición. Ojalá. Oye, pues yo lo cambiaría por la emoción de un Grand Prix, que me parece tremenda mierda. La emoción de un Grand Prix, no. Precisamente cómo funciona un Grand Prix no lo explicáis en ningún momento. Porque pegáis unos saltos temporales que tú y yo, que somos aficionados de la saga Kingdom Hearts, estamos acostumbrados. Pero lo que hace Drive to Survive... Exacto. Es que, es verdad, o sea, tu traducción es mucho más apropiada, ¿eh? Conducción para sobrevivición. Claro. Tremendo. Claro. Sí, sí. Dice la gente, no, conducción para la supervivencia. No. Para la sobrevivencia. Exacto. Para la sobrevivencia es mucho mejor. A ver, voy a probar por aquí, más o menos... Para cuando me hice la escaleta del vídeo, me apunté una serie de puntos. Yo primero, Javier, antes de entrar en detalles, ¿qué opinión tienes en general? Porque te he visto algún tuit y creo que estamos un poquito en el mismo barco.
Algún tuit, me puedes tú unos cuantos. Sí, alegre, pero no mucho. alegre, pero no mucho. Se me ha quedado un poco plof. ¿Cómo te la has dosificado la serie? Pues yo fue 3 capítulos el viernes, 4 el sábado y 3 el domingo. Creo que fue. Y te has quedado eso, alegre pero no mucho, ¿no? Alegre pero no mucho. Hay un par de capítulos que me han gustado. Bueno, el primero, a pesar de no tener acción como tal, me pareció bastante curioso. Es muy bueno. Porque el drama venía ya hecho de casa, o sea, no había que inventarse nada. Es muy bueno. En el 4 y 5, el de Renault y Ferrari, también están bien. El de Scudero me parece bastante risorio. El de bodas, quiero decir. Pero bueno, me lo como. El de McLaren es un despropósito. El de Cinos como que se va un poco. Bueno, ahí está el entrante, ¿no? Más o menos. Sí. A ver, yo, por cierto, me está diciendo por el chat algunos que se os va el bucle un poco, que os hace el directo y tal. Probad a actualizar la página, ¿vale? A veces Twitch falla y no puedo hacer Twitch nada. Twitch falla más de lo que me gustaría, ¿eh? Falla bastante. Yo como espectador cada vez estoy teniendo más fallos con la plataforma. O sea, tienen que mejorar los servidores. Tienen que echarle un ojo. Pero bueno, por partes. A mí me ha gustado. Yo diría que es la temporada que más me ha gustado. Uf, yo no. ¿Para ti cuál sería la mejor? No sabría decirte entre la 1 y la 2, pero sí sabría decirte que probablemente la que menos me ha gustado la 3. La que menos esta. No, o sea, no puede ser. Yo es que fíjate, creo que en esta han puesto menos drama que en otras. A pesar de que hay capítulos que se les ha ido un poco la olla, que luego hablamos de ellos, creo que en general el tono es un... Bueno, a ver, el drama siempre lo traen. Sí, bueno, el drama lo tienen que traer porque son americanos. Claro, pero digo, yo veo exceso de drama en determinados episodios, ¿eh? O sea, que a mí igual, ¿eh? Yo entiendo que lo tienen que hacer. Pero cuando el drama se convierte en mentira, o sea, Ya. Porque a mí me puedes contar, no sé si era en la temporada 2, que el duelo este de Magnussen con... O sea, bueno, se inventaba un drama de duelos que no tiene, que no lo tiene, ¿no? Digo, me da igual. Si el de Alonso y Sainz, que se inventaron en 2018. Por ejemplo, sí. Inventarte la épica, vale, pero no están modificando la realidad. La cosa es que en capítulos de esta temporada se ha modificado la realidad. O sea, y lo comentaremos ahora en el de McLaren especialmente. Vale, yo es que yo lo leí de otra manera el de McLaren y ahí es donde va a estar interesante la parte del podcast, porque no sé, yo no lo interpreté tan negativamente. Pero bueno, vamos con el primer capítulo. Yo no sé, Javier, pero yo me sentí súper representado con las risitas con el COVID. Con las bromitas de Ricciardo de tal, de no, llamando a su madre, que no, que me he bebido una cerveza Corona y ya no tengo coronavirus. O sea, un montón de bromas que yo decía, joder, es que soy yo literal en febrero. O sea, soy yo pensando que no iba a ser para tanto. Claro, exacto. De hecho, me presenta muy bien. Sí. Sí. Lo tratan para mí. No tanto como me hubiera gustado conocer los detalles de ese Gran Premio de Australia, porque al final evitan mucho la parte de gestión de la Fórmula 1, del error de la Fórmula 1, de dejar entrar a la gente, pero un poquito lo mencionan, la preocupación y la actitud de los equipos. Quedándome con ganas de ver más, me gustó, porque sabía que más no nos pueden enseñar. Sí. A mí me gustó porque eso, porque te representa un poco, visto de ahora en perspectiva, porque claro, en aquel momento fue todo muy, muy como un shock, pero ahora visto en perspectiva te muestra cómo fue aquello y lo perdidos que estábamos exactamente, las bromitas de la cerveza Corona. Estábamos completamente... La gente decía, oh, sí, está en China el virus, no, después en Italia, no, aquí no llega. Y al final llegó a todos lados. Y hombre, pues, como digo, el drama venía ya de casa, o sea, venía ya hecho en este episodio, porque no hace falta añadirle drama a esto. Sí, además... Y eso aún está bien. Aquí estuvo bien Netflix en esta habilidad de improvisación que tuvo que tener, porque se veía que el capítulo iba a estar enfocado a la historia de Lawrence Stroll. De hecho, es con lo primero que empieza, el tema de Lawrence Stroll, de la compra de Aston Martin, de tal... o Tomás Sufufu haciendo de Michael Scott. ¿Has visto The Office? No. Vale, pues bueno, entonces no vas a pillar la referencia, pero vaya. Hace gestos Otmar Schaffnauer del personaje principal de esa serie, o sea, mirando a cámara. Es una locura, ¿vale? Se comporta como un personaje de serie, me encanta. Se nota cómo está ese capítulo. En principio iba a estar orientado a un poquito eso, a la historia de Lawrence Stroll y tal, que luego hablaría más adelante con el jaleo contra Renault y tal. Pero tienen que ir cambiándolo y van poco a poco dándole protagonismo a lo que estaba pasando en Australia hasta que sucede lo que sucede. Yo personalmente, en este capítulo, sobre todo en el de la guerra de Renault y Racing Point, estoy cada día más convencido, ya más o menos lo sospechaba, pero ahora nos ve borrosos. Pues prueba a subir la cualidad, Himawari, no sabría decirte. Yo lo veo perfecto, ¿eh? Vale, puede ser que sea error de la captura de Discord, no lo descarto.
El caso, me parece... No, que veo bien el directo, digo. Me parece que Stroll padre tiene el doble de carisma que Stroll hijo. Stroll padre, sí. Le hacen unas tomas que dices, pero vamos a ver, ¿este señor a dónde va? Es verdad. ¿Pero no te parece como el putísimo amo? El padre. A ver, que cuando tienes tanto dinero, es fácil. Claro, también. No, pero además que le ponen unas tomas Netflix, tío, con cámara lenta, girándose con café de sol así. Y digo, madre mía, tío, este señor... Está ahí al fondo el tío. Hostia, pero. Está ahí al fondo el tío. El plano secuencia, entrando a la fábrica de Aston Martin de espaldas y todo mirando así como tal. Eso es como vamos a. Sí, es que claro, al final. Soy Laurence Stroll. Sí, tengo muchísimo dinero. es que lo del dinero al final ayuda, es tontería. No, pero mola porque es como molar demasiado, hostia, molar por encima de lo normal. Pero bueno, ese capítulo estuvo bien. Me sentí representado. No por el dinero, sino por el tema de lo del COVID. Ojalá hubiera sido. Sí. Ojalá se te hubiera presentado por Laurence Stroll y decir, coño, es que soy yo literal. pero no. Ya falta menos, Javier. Ya falta menos. El padre, no, en serio, el padre de Laurence Stroll, un tío, me cayó muy bien. Y ojo, y Otmar Szafnauer, en general, en toda la serie, me parece el personaje de la serie. O sea, ¿tú quién dirías que es el personaje? Porque hasta ahora yo diría que la primera y segunda temporada eran de Steiner, ambas. Will Baxton, sí, totalmente. Se pasaban cojas, ¿eh? Se pasaban sí. Del limpia. En Steiner. El personaje de la serie. Es que yo diría no es un bufo, Te lo juro, o sea, hace muy buen papel. Lo hace bien. No sé, tío. Difícil. Horner, a mí, Horner te iba a decir, porque cada vez que sale en cámara, no sé, ese tío tiene algo que la cámara le encanta, ¿eh? O sea, cuando habla, está así con la cara como de pícaro, ¿sabes? No sé, es raro. Es de estos que saben que molan. Saben que molan. Exacto. Es que es un hijo puta. Y además que tiene el síndrome este de muchos famosos de estar más guapos ahora que hace 15 años. O sea, ves a Horner hace 15 años y parece que tenía 50. Y es ahora cuando tiene los 50. O sea, ya ves. Es como, joder, qué bien le sienta la barba. Ah, pero es verdad, Horner cuando habla, yo atentísimo a lo que dice y diciendo, tienes toda la razón. salvo cuando dice que este año Mercedes podría ser vulnerable, en ese caso no. Pero bueno, después cuando está hablando, es que pone una cámara casi como de soy el puto amo, ¿sabes? Sí, nosotros sabemos. Me ha hecho gracia por aquí, vale. Me ha hecho gracia el comentario de Hornier para referirse a Hornier. Cristian Hornier. Sí. No, está... Es cierto. Está potente. Sí. Y está muy gracioso con lo de cuando se junta con Toto Wolff y le dice, oye, que te hemos denunciado, no es nada personal, pero... Sí, es buenísimo. Que vamos a... Que te hemos denunciado, ¿nos vamos a comernos algo o qué? Sí. Y el otro, ¿a qué es ingenio? Solo él así dice, sí, te hemos denunciado, pero sí. Sí. Aquí es un poco el pan de cada día en este circo, ¿eh? Sí. Y es muy bajito, ya. Además que Horner tiene que ser muy bajito y Wolf tiene que medir 1,90 fácil. Entonces la diferencia sí, era. El contraste es bastante tocho. Se me hemos denunciado. Se me está mirando así. Sí. Madre sí. mía. Joder. No, y Toto Wolf es claramente el más bollicado de los jefes de equipo. Claramente. O sea, haciendo ejercicio, sí, ¿no? Toto Wolf es un escándalo. Sí. O sea, yo me planteo cosas, ¿vale? Lo pusieron. Sí, verdad. Está muy fuerte. Nada, me hace mucha gracia porque en el plano que está en el gimnasio, luego se ve a Michael Masi de fondo con la barriguita. De fondo haciendo como saludando. Yo me retiro. Déjalo ahí solo, a Wolf. Está bastante bien. Y luego para mí tiene el momento de la serie, Christian Horner, que es el de la llamada súper falsa, pero la llamada a Checo Pérez. Sí, ya, es verdad. Es súper falsa porque se nota que no es la primera conversación, pero le diría... ¡Welcome to Red Bull! Pero le diría al de Netflix, oye, te importaría hacer el paripé, y Horner seguro que dijo, sí. Ellos saben que... Coño. No, pero es todo bien. Esos son los típicos dramas, las típicas mierdas que no me importa. O sea, sabiendo que es mentira, me gusta. Claro, mira. Hazme el gestito. Hazme la fantasía, sí. Increíble. Pero bueno, joder, yo qué sé, es que hay tantos detalles que comentar, tío. O sea, no sé, dime tú algunos detalles, que yo, si no voy a estar hablando yo. ¿Pero del episodio 1 necesariamente o qué? De todo, joder. O sea, es que iba a ir por orden, pero paso, vamos por... Entonces, bueno, claro, es que mira, sí, a mí el episodio de Botas me hace mucha gracia, porque es que, tío, a ver, que yo agradezco ese drama, y Botas dando discursos ahí en plan... Pero Javier, tú entre un capítulo viéndole el culo a Botas o uno que te hubieran hablado de la venta de Williams, ¿qué preferías? Porque yo creo que claramente...
El culo, el culo de botas. De botas. Era algo que no te lo esperabas. O sea. No, ahí nos pillaron completamente desprevenidos, es verdad. Eso yo creo que nadie se lo espera. ¿Quién se va a esperar eso, no? O sea, las es que, además, cuando ves el plano del culo, dices, es que se les va a ir la olla y me van a mostrar todo el asunto bélico, porque es la continuación del plano. Es que no van a cortar esta gente. Yo estaba tranquilo porque sé que pone mayores de 12, entonces sí, bueno, mira, no, aquí no van a pasar de. Hombre, botas. Efectivamente. Sí. A ver, a mí me gustó. Vale, me gustó. O sea, me parece que está bien hecho el capítulo. Lo que pasa es que igual botas no es tan interesante para dedicarle un capítulo entero. O sea, yeah. Se nota que estaba preparado desde el principio, que igual en Netflix sí confiaban en que Botas pudiera dar este año algo de guerra y querían tener ese plano tal. Pero una cosa que no me gusta de Netflix, y en general es lo que le achaco a Drive to Survive, es la falta de consistencia a la hora de contar historias. Aquí Netflix nos quería contar la historia del sufrimiento de un segundo piloto, lo que tiene que pasar, el cómo no está cómodo con esa situación. Y para mí el momento en el que mayor riesgo tuvo o mayor presión tuvo por ser segundo piloto no es en la carrera de Rusia, que entiendo que es de la que tenían imágenes, sino en la de Shakir contra Russell. O sea, para mí, ese momento donde realmente Bottas está jugando su prestigio como piloto en Mercedes, no te digo que me muestren las imágenes, porque puedo entender que este año con la pandemia y tal, no hayas podido acceder a grabar desde dentro el box de Mercedes en esa carrera. Pero cuéntalo, contextualízalo. O sea, no contexto, pero de alguna manera decir, preguntarle a Bottas, oye, ¿y qué te pareció el duelo con Russell en Shakir? Algo, porque ya que lo que quieres es mostrar esa sensación que tenía de sentirse segundo piloto, que no le molaba, qué tal. Coño, a mí me interesa sí. esa carrera. Claro, totalmente, porque claro, estás mostrando el sufrimiento de ser segundo piloto y te vas a una carrera que precisamente no, o sea, le va todo muy bien, ¿no? Como sí, es para contar la historia de cómo se sobrepone a su condición de segundo piloto, claro, para una carrera. Claro, pero si luego no me cuentas que en el Mundial acaba más de 100 puntos de Hamilton, claro, es que claro, claro, es que te ponen como si hubiera... Alguien que no haya visto la temporada se piensa que Bottas ha superado a Hamilton. Claro, pues por eso, de ahí digo yo el tema de la incoherencia de querer darle epicidad a una cosa que no la tiene, que te la compro, porque al final no estás engañando a nadie, entre comillas. Pero que, coño, si quieres darme esa impresión de hostia, qué duro es esto, tal, te vas a la carrera en la que le va muy bien y yo supongo que es para darle coherencia a todo ese discurso que viene antes de hostia, pues yo creo que Hamilton se puede ganarle, tal, no sé qué. Y claro, le encadenan la de Rusia y es como los sueños se cumplen. O sea, pero no, en este caso no se cumplen. En el caso de Valtteri, los sueños están pisoteados por un... Dice por aquí, mira, por el chat, por ejemplo, dice Sergito, dice, el documental es para la gente que haya visto la temporada. Es que tampoco está hecho para gente que siga la Fórmula 1. Más bien parece lo contrario, que está hecho para atraer gente a la categoría. Y a ver, entiendo que no te van a resumir toda la temporada, porque eso puede ser aburrido para alguien que no sigue la temporada. Pero hostia, si vas a contar la historia de cómo un piloto se ha sentido segundo, cuéntala bien. O sea, o cuéntala completa. No dejes esa sensación de que alguien, si no ha visto la serie, se piense que ha superado a Hamilton o que ha estado cerca. Ese es el problema. Siquiera. O sea, si la realidad está es que no ha podido con él. Si está hecho para traer a gente nueva, claro. Pues no los engañes. Claro, eso, o sea, es, no los eso engañes. Es. Cuéntale, no cuentes las cosas a medias porque es muy peligroso. Porque mira, en el capítulo de McLaren, por ejemplo, que sé que a ti te ha gustado, hacen una cosa muy bien, que es contar más o menos toda la temporada. Van haciendo saltos de carrera en carrera, van tal, luego con sus 1500 asteriscos, sí, pero sí, cuentan la temporada. O sea, no se centran en una carrera. El capítulo de McLaren tiene tela. La segunda parte es un poco más decente, debo decirlo, A mí me parece un despropósito, especialmente los primeros 25 minutos me parecen para descambiarlos. Pero el resto del capítulo, bueno. Pero hay mucho que comentar ahí, Pasamos es que a ese capítulo ya. Venga, vamos allá, luego ya comentamos el resto. Yo, mi opinión sobre el de McLaren, ¿vale? Yo te veo muy negativo, pero mi teoría. Netflix quería hacer un capítulo generando drama, un drama que pensaban que iba a existir a principio de temporada, podría haber pasado. Oye, los ingredientes podían estar ahí, Carlos yéndose a Ferrari a final de año, tal. Los ingredientes podían estar ahí. No lo consiguen, porque en todo momento ni Zak Brown, ni Lando Norris, ni Carlos Sainz, ni el primo de Carlos Sainz que van saliendo, dicen nada polémico contra otros. O sea, es todo el rato súper respetuoso todo y súper... O sea, total. Pero claro, Netflix busca el cómo mezclar unas palabras con otras, los contraplanos, el dar una pecidilla tal, a Will Buxton soltando gilipolleces de vez en cuando para ver si... Para ver si de vez en cuando... Pero yo creo que al final Netflix intenta generar ese drama, pero que los protagonistas lo reducen en todo momento y la segunda mitad del capítulo es Netflix aceptando que no va a conseguir eso y tiene que contar otra historia.
Claro, por eso la segunda parte es decente, es normal. Lo que pasa es que se han ido al peor caso para hacer un drama. Es que no hay peor dúo en la parrilla para hacer un drama, porque es una cosa muy rara, que lo dice Baston y eso, en eso tiene razón. Dice, el año pasado Carlos y Lando tuvieron este bromance, ¿no? Este romance, no sí, sé cómo sí, sí, lo sí. No sé cómo pusieron en español, pero bueno. Bromance, bromance. Vale. Sí, en inglés ponían bromance. Vale, entonces decía, lo cual es muy raro en Fórmula 1. Y es cierto, es verdad, es rarísimo que dos pilotos se lleven de verdad también fuera de pista. Entonces, ¿cómo te vas? Te has dicho, sí, ya tenían el capítulo premeditado. Pero vamos a ver, ¿tú de verdad crees que no pueden o sea, ¿de verdad crees que el Gran Premio de Italia, por ejemplo, estaba el de Gasly en el caso de Gasly y en el caso de McLaren? Porque aparece en dos capítulos ese Gran Premio. Sí. O sea, ¿tú de verdad crees que en ese caso, en ese Gran Premio, Netflix había ido a grabar? Aparecen tres, porque también el especial de Ferrari es ahí, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, claro, pero ese sí que me lo creo que estuviera premeditado, obviamente. Sí, ¿vale? Sí. Pero en el caso de Alfa Tauri y de McLaren, tú no te ibas a esperar que ese Gran Premio iba a ser tan importante para McLaren y para Alfa Tauri. Pero aún así, el capítulo de Gasly tiene gran presencia con ese Gran Premio y en el de McLaren también. O sea, ¿tú no crees que Netflix, si está viendo que un Gran Premio está tirando por un lado, dicen, vamos a ver, grabar por allí porque a lo mejor está un poquito... estamos en el sitio equivocado. Porque yo creo que... ¿Sabes qué pasa? O sea, lo que yo creo, yo justifico a Netflix en este caso, porque creo que hacer una serie como Drive to Survive es ultra complicada. Es muy difícil, vale. Sin duda. O sea, hay que pensar, tú te tienes que hacer un guión previo a la temporada, viendo qué cosas quieres contar, porque no puedes pensar todo según acaba la temporada y tal. Porque no puedes poner cámaras en todos los sitios, a la vez. Claro, claro. Y aparte, aunque tuvieras cámaras en todos los boxes, tienes que saber qué vas a grabar. No te sirve de nada sacar imágenes porque sí. Entonces, entendiendo eso, yo entiendo que sea una escaleta amplia, pero hostia, sí creo que se podría hacer lo que tú dices, cortar en algún momento y decir, vale, vamos a centrarnos en esto otro, sacamos claro. Los recursos que podamos, o después de la carrera preguntamos a estas personas y esto, porque este tema puede ser más interesante que lo que teníamos planificado al principio. Y hostia, tampoco creo que Drive to Survive, tampoco creo que tenga ningún tipo de problemas para poder decir a la FOM, oye, pásame estas imágenes que no las tenemos. De hecho, seguramente no hay problema. De acuerdo, está ahí. Muchas gracias, Tucho, por esa suscripción de 3 mesazos. Al canal, muchas gracias, tío. Y muchas gracias, Jacuga, por regalarle esa suba a Julio. Y de paso, recuérdale que como vuelva a poner 5 veces seguidas una palabra, le baneo. Te lo he visto ya. ¿Le he visto hacer eso? Esto es una calidad. Ambas cosas. Suscripción, o sea, debutas. Te llevas la suscripción regalada, guay, pero te puedes ir baneado. Las dos cosas. Tía, eso es bastante hardcore, eso, ¿eh? Muchas gracias, Jacuga, por esa regalación suba y enhorabuena, Julio. Julio es un tío que está siempre en el chat, ¿eh? Ojo. Mucho, muy, muy crack. Y, bueno, a ver si te va a tender hype. Perdona, Javier, que ya saludo a esta gente. También muchas gracias a Dani Fernández, que se ha suscrito a Prime. Bienvenido con las ventajas, tío. Muchas gracias. Se ha suscrito a Prime, no con Prime. A Prime, no a mí. A Prime. Se ha suscrito a Prime. Ha traído a su primo labafónico y se ha ido... Eso es. Y ya está. Y se ha ido igual. Así que muchas gracias, tío. Dani, y gracias, Hortilegio, por esos 10 bitillos que me has hecho ahí para el trend del hype. Bueno, ya sabéis, chicos, que aquí, como esto es un podcast con Javi, entended que no es como un directo normal donde os agradezco más despacio las suscripciones y tal, porque aquí lo suyo es que la conversación vaya fluyendo, porque esto luego va a YouTube y la gente no sabe bien cómo funciona YouTube. ¿Te acordabas cuando no dominabas tanto Twitch? Hacemos un off topic. Porque yo, por ejemplo, Twitch lo he empezado a entender bien hace un año, no más. Antes, cuando veía a lo mejor un directo resubido de alguien, no entendía mucho ni lo de los bits, ni lo de las suscripciones. Claro, o sea, era como raro y decía, suscripciones, joder. No sé. ¿Qué es eso, no? Es extraño, sí. Es extraño. Sí, sí, ya. Pero bueno. No sé, gracias a todos, chicos, por el apoyo, de verdad. Gente, vamos a seguir hablando. McLaren, Javier. A ver, drama. Baston. Drama que sale regular. Pero es que mira, Baston. Dime. De verdad, tú la frase, viste la frase de. El año pasado se llevaron muy bien. Bueno, tuvieron el bromance, este que he dicho antes. Ajá. Este año es muy diferente. Además, está el tío así con cara. Este año es muy diferente. Por conveniencia del guión, este año es muy diferente. El de Netflix, estaba el cámara de Netflix con un cartel que ponía: tienes que decir, es diferente. Porque, joder, Will Buxton sabe. O sea, quiero decir, Will Buxton es un tío que vive en el paddock. Will Buxton sabe esto mejor que nosotros, claro, que se llevan de puta madre. O sea, no veo la necesidad, porque, joder, tú y yo podríamos llegar a lucubrar que se llevan mal y que es toda actuación. Podríamos, ¿eh? Si nos ponemos tú y yo, nos esforzamos en ello, podemos decir que es toda actuación y que se llevan como el culo. Pero Will Buxton vive en el paddock, tío. Es que vive aquí. Sí, claro. Y es que los ve. Y es que se los ve. Y cuando, joder, este año veías una conexión de Movistar F1, de FNTV, lo que sea, y de fondo veías a Carlos y a Lando haciendo el tonto por el paddock andando. O sea, es que querer venderme que se llevan mal, tío. Joder, qué innecesario. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Claro. Además de que este feeling de hostia, se va a cerrar y
Hostia, no existe, porque... La única realidad, y es algo que ya sabíamos, y aún así yo creo que Carlos lo entendió perfectamente, como entendía todo el mundo, es que llega un momento de temporada en el que te van a apartar un poco. Pero es que claro. Es lógico. Sí, sí, o sea, sí. Eso pasa con todos los equipos. Con Vettel pasó desde principio de año, directamente ya. Directamente, tú estás fuera ya, ¿vale? Y luego, Vettel les dijo, pues me hacéis un favor porque anda que llevarme estos datos a ningún lado, ¿sabes? Estos datos te los puedes meter por donde te quepan, pero a mí no me lo hacen. De hecho, Ferrari, para perjudicar a Vettel, todo el año ha hecho un coche de mierda para que no se Ferrari pueda. Le estaba dando los datos, pero a la fuerza. Toma, cómetelos. Toma, ¿sabes? Yo no los quiero tampoco. Llévatelos a Aston Martin, corre. Sí, sí, llévatelos a Aston Martin. Esto es la paracea, créeme. Llévatelos a Aston Martin. Un puto Vettel, tío. Nah, pero. Pero no, sí, es normal que, claro, que te aparten en cierto momento. O sea, que te aparten entre comillas, ¿eh? Porque es verdad que trabajaron muy bien con él hasta sí, el final. Sí, sí, sí. No, oye, trabajaron y no hay más bien, que ver. Pero obviamente si Lando Norris tenía el 100% de información del coche, llega un momento que a Carlos le tienes que dar el 50%. Lo justo para que vaya tirando, porque hostia, es... A lo mejor no el 50%, pero sí, sí, entiendo sí, lo que dices. Claro, claro. Aunque hay ciertas cosas que ya no te digan, que a lo mejor antes pues, claro. Te iban diciendo, hostia, estamos desarrollando esto tal, claro. A lo mejor ya no te lo dicen. No, y si hay un alerón delantero nuevo que vas a probar para el año que viene, coño, se lo pones a Lando, no se lo vas a poner claro. A Carlos. Es que es normal, es absolutamente normal. Sí, absolutamente sí. Normal. De todos modos, ya te digo, yo creo que es un error irse a ese punto, porque, mira, tú el vídeo ese, ¿te acuerdas el vídeo que le hicieron? Bueno, sí, el que le hizo McLaren a Carlos sí, en Twitter. Sí, el de amigos de Ferrari y tal, no sé qué. ¿Cuándo has visto tú eso? Es que no había peor sitio para irse para vender un drama que ahí, es que no lo había. Pero lo hicieron. Y que McLaren, tío, ha demostrado que son gente agradecida, joder, que Carlos les ha ayudado sí. Mucho a volver a colocarlos donde merecían estar. Sí, que sí, también sí. McLaren ha hecho mucho por Carlos, porque le sacan sí, sí. Estar fuera de la Fórmula 1, o sea, mutuamente se ayudan. Carlos venía, que no nos olvidemos que a estas alturas ahora está en Ferrari, pero Carlos en 2018 era un desecho de Renault. Sí, sí. O sea, un piloto que había sido expulsado de Renault. McLaren le dio la confianza que necesitaba, claro. Siempre lo he dicho. Y ahí seguramente a lo mejor hasta Fernando le echaría un cable, nunca se sabe, siempre se dice, ¿no? Que a lo mejor Fernando le dijo, yo, oye, me yo creo que sí, yo creo que sí, sinceramente. Contarían con la opinión de Fernando Alonso. Tampoco había mucho mal, también te digo, pero a ver, lo cierto es que McLaren quería a Ricciardo. Eso es un. Ya, pero es que Ricciardo iba junto a Renault. Claro, entonces, pero que lo que quería McLaren realmente era eso. Y también para Ricciardo no era una opción tan apetecible en el 18 ir a McLaren viendo cómo estaba. Claro, claro. Que no tenía nada que ver. Claro. Eso es. Le ganó Hülkenberg a Carlos. Sí, le ganó Hülkenberg a Carlos. No, es que sí. no fue un buen año. Fue el peor año de Carlos. Sí. Que no fue un desastre, también te digo, ¿eh? No. Pero es verdad que fue su año más flojo, ¿verdad? De hecho, la mejor carrera que hace con Renault es la que debuta en 2017. Exacto, es la que. En Estados Unidos. La que mejor hace. Hizo una muy buena carrera, ¿eh? Sí. Queda quinto, incluso puede ser. No me acuerdo el resultado. Estoy tirando de memoria. Creo que queda Julio. Creo que de aquí, no, es que está leyendo a Julio. Perdón, Julio, te vas a llevar el van, en serio, ¿eh? Hostia, se la está jugando, ¿eh? Tú verás. Se la está jugando muy a saco. En fin. A mí, Carlos, me alegra mucho que le vaya bien, ¿eh? O sea, me alegra bastante. Dice mucho lo del tatuaje de Abitbol, es verdad. Ojo, Abitbol picado, ¿eh? Toda la serie de Abitbol picado. Despedía ya de Abitbol, no le vamos a volver a ver más. Siempre está picadísimo. Ya ves, tío. Eso es lo que perdemos, cuidado. O sea, realmente ganamos, porque yo creo que a Fernando Alonso le vaya bien. Y si no está Abitbol, creo que puede ir mejor. O sea, sinceramente, porque. O sea, como personaje está guay. Pero como gestor de equipo. Uff. Muy regular. Pero sí. Es que es muy impulsivo, ¿eh? Es muy impulsivo, tío. Es raro. Es un personaje. Joder, no genera. No es capaz de generarme la empatía que me generan otros que seguramente sean peores personas que él. O sea, ya, es posible. Gente como Wolf, gente como Horner, seguramente tengan tres veces peor intención en cada una de sus palabras que Abitbol. Pero me caen mejor que Abitbol. O sea, consiguen caerme mejor, por lo que sea. En realidad, Abitbol tampoco tengo ningún sentimiento de odio, ¿eh? O sea. No es odio. O sea, no es que lo odie, pero que no me genera ese cariño que me generan el resto de jefes de equipo, ¿no? Como que lo veo. Sí, a veces, entiendo. Incluso aquí en Drive to Survive le noto como queriendo forzar un poco el personaje. Y quizá el Gabacho, ¿qué esperáis? Que no, joder, que hay un montón de franceses que me caen bien. Y hasta aquí, entonces, ¿vale? todos estos que acabo de decir. Total de Gabachos que nos caen bien. Cero. No, hombre, espérate. Grosjean me cae bien.
Vale. Está bien. Perfecto. Perfecto. Groyan, no, pero Groyan es sí, bueno, es medio suizo, ¿no? Groyan tiene como. ¡Qué coña, joder! Obviamente hay machos que te caen bien. No te vamos a ahorcar en la plaza del pueblo, o sí. Lo único que hay que hacer con los franceses es no dejarles pasar a Portugal, que luego se confían. Exacto. Pero por lo demás. No hay problema. Por lo demás, guay. El caso. Oye, dime. Antes de cerrar lo de McLaren. Lo de la radio que ponen en una carrera que es de otra carrera, eso es tremendo, ¿eh? ¿Cuál? O sea, le ponen una radio a Norris cuando está batallando con Carlos, en la que dice, bueno, que está, no sé qué está haciendo, ¿sabes? En plan, esa radio era de otra carrera con otro piloto. Hostia, no me fijé, sí. Oye, esto que lo hizo en Twitter, que lo ha puesto mucha gente. En la de Austria, cuando están peleando, dices. Esa. Ah. Tío, eso me parece horrible, de verdad. O sea, eso ya no es añadirle épica, eso es inventarse. Eso es como, claro, voy a una radio de Hamilton de 2015 con Rosberg y la pongo con botas. Hostia, pues es verdad que hay guerra, con botas. Pero eso lo hacen mucho, tío. Es verdad. Ya, pero no está bien. Los hay sin malicia. O sea, planos como, por ejemplo, victoria de Verstappen y te ponen Albon pasando por meta, por tal que dices, bueno, pues se les habrá despistado. Y otros que dices, hostia, ha sido al invento. Y otro detalle. La clasificación, al principio, cuando Carlos tiene todos los problemas del mundo, la clasificación te la ponen en plan dramático Norris y Carlos en plan muy abajo. En cuanto Carlos empieza a ganar puntos, de la clasificación no se volvió a saber nada. Es verdad, un fallo que yo me di cuenta. En el choque de Estiria 2020 entre los Ferrari, es verdad que ponen el main god do the sign este de Vettel. De 2019. ¿En serio? ¿De 2019? Sí, sí, lo hacen. Es verdad. Qué es bien. Verdad. Es verdad. No sé. Recuerdo exactamente qué dijo Vettel en aquella radio. También dijo algo estando enfadado, por supuesto. En plan de qué coño crees que es más hoy encima. Pero. Podían poner esa, ¿no? Es más coherente. ¿Te imaginas que coge? Se choca Leclerc con él y suena Blue Flag, las de 2015. Hostia, tú. Eso sería muy épico, ¿eh? Blue Flag y le pones a Leclerc otra de cuando estaba en Sauber. Y ya se te queda una escena apoteósica, ¿eh? Impactan y Fernando y Faster Than You. Oye, eso ya sería troleo total, ¿eh? O sea, simplemente el Can You Understand the Message y nosotros. Vale. Netflix, estáis on fire, tío. Putísimos genios, tío, que son. Qué grande. En fin, no sé. Pero las típicas cosas de. En fin. Tampoco. Al final hay que ver la serie sin tomársela en serio, ¿eh? Como te la quieras tomar en serio. Por no decir todo cosas malas de Netflix, sí creo que hace una cosa que hace muy bien y que nos sirve para aprender a los de fuera de la Fórmula 1 y a los de dentro. Que es, para mí, cómo se gestiona en general el capítulo dedicado a Haas de este año. El de. Ah, sí, sí. El del sponsor, ¿no? Jim Haas llamando a Gunther Steiner diciendo: estoy hasta los huevos de meter pasta aquí. Prácticamente literal. Diciendo, como los sponsors de Gordos, ¿no? Exacto. Es un poco así, ¿no? Búscame sponsors, ¿no? Y cómo Steiner, que yo tampoco sabía. O sea, es verdad que las labores de directores de equipo son muy complejas de saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y en cada equipo variarán. Pero, hostia, yo no sabía que llegaran al punto de que tuviera que ser el propio Steiner el que se fuera a Alemania por un patrocinador. Exacto, cierto. En un equipo más grande, imagino que habrá una persona a lo mejor encargada de cerrar acuerdos comerciales, pero ahí fue, por lo que se vio en Netflix, habría que ver el drama también, que a lo mejor fue con otra persona que es la experta en eso y ya está. Pero fue a por la marca de One and One, creo que es. Sí, le decían lo del alemán, ¿no? Que sí querían un puto alemán. Eso es, le decían lo de que, bueno, pues guay, os metemos los millones. Eso, James le dijo, busca marcas. Y puso. Marcas, me gustáis, dijo Steiner. Eso fue literalmente. Steiner se puso en la frente, marcas, me gustáis. Fue literalmente así. Fue con el comando escrito por ahí y le fueron diciendo. Y para mí consiguen reflejar algo que es importante, ¿no? Porque mucha gente que no esté metida en lo que es la Fórmula 1 o no sepa cómo funciona, podría pensar que Mick Schumacher este año es piloto de Haas por ser hijo de Michael Schumacher. Y hombre, es cierto que el patrocinio de One and One, el patrocinio se consigue un poco por eso. Pero vamos a ver. ¿Tú crees que ganó la F2, correcto? Sí. ¿Tú crees que sin el sponsor de One and One, ganando la F2, no estarían en Fórmula 1? Sin sponsor no está. Seguro. Bueno, es posible.
No, no, o sea, si, y si en vez de Mick Schumacher se llamara... Ojo, y no es malo, ¿eh? Y no es malo. O sea, no creo que sea un mal piloto Mick Schumacher, ni que solamente esté donde está por tener el apellido que tiene. Pero si... Coño, Nick de Vries, hace un par de años. Es que no hay que ser más lejos. No tuvo ni opción de... O sea, no, creo que Clara... Que no, no hubiera subido. O sea, sinceramente creo que en Haas hubieran preferido contar con un piloto con experiencia, ya fuera Grosjean o Magnussen, al lado de Mazepin, que fuera el que pusiera también pasta. O sea, sinceramente, casi convencido. Claro, porque de esa manera podría tener una pareja más equilibrada con un piloto con experiencia y luego Nikita. O sea, al que seguramente no hubieran querido bajo ningún concepto es a Mazepin. Lo que pasa es que sabemos que es que el pulmón de Haas este año es Mazepin. El padre especialmente, no el hijo. Si en lugar de Nikita tuviera una hermana que se llamara Jessica y también supiera llevar un coche medio rápido, correría ella, ¿vale? O sea que tampoco hay mucho más que... Lo importante es la bandera rusa. Exacto. Entonces, creo que sin Mick Schumacher, sí, siendo bueno, no hubiera subido a Fórmula 1 de no tener un buen sponsor, claramente. Pero eso me gusta cómo explica la historia, porque lo que decía, se podría llegar a pensar que es simplemente por ser hijo de Mick Schumacher y no. Que es más importante la pasta que el apellido. Que ojo, que la pasta se consigue gracias al apellido, por supuesto. Porque si Mick Schumacher... O sea, por Hülkenberg no iban a poner 2 millones de euros para que corriera en Haas, esa marca alemana. Y seguramente es un piloto que le interesaría mucho más a Haas que Mick Schumacher. Hombre, está claro. Entonces... Interesa, ¿no? Tener a Mick. Claro. Pero es verdad, sí, muestra como la realidad. Al final, como decía Hamilton en el episodio 1, creo que es, ¿no? Cuando dice, el dinero manda. Sí, es verdad, eso me gusta mucho, cómo le dejan la frase de... Sí, tal. También es verdad que sea Hamilton el que dice eso, hostia. Me acuerdo que en su momento dijimos, hombre, igual... Tú eres el más beneficiado de este circo, ¿sabes? Entonces, bueno, guay, pero... Sí, pero razón no le faltaba, o sea, el mensaje es correcto. Claro, no, el mensaje es muy correcto. No, y oye, que sea el que más gana no quiere decir que no tenga razón. Claro, exacto. También te digo. Yo creo que sin el sponsor de One and One se hubieran quedado con Magnussen y Mazepin, seguramente. Yo creo que también hubiera sido Magnussen y Mazepin. Porque es que lógico es tener a un piloto experimentado y a un piloto rookie. Claro. Es que tener dos rookies, bueno, eso va a ser un circo este año, ¿eh? De hecho, bueno, ya lo veréis mañana en mi vídeo de predicciones de constructores, pero le va a pasar factura a Haas, seguro. El tener... La Steiner también le va a pasar factura. Steiner se va a colgar de un olivo. El pobre, eso no le... Está ya... Steiner está buscando ya arbolitos, sí, está sí. Está ya, increíble. Muchas gracias por los bits, chicos, que veo que me vais tirando por ahí de vez en cuando. ¿Hasta cuándo estará la F1 gratis en Movistar? ¿Cómo que está gratis la F1 en Movistar? ¿Gratis? Eso dice Sfink aquí en el chat. Me da a mí que te has equivocado, Gratis y F1 no suelen ir de la mano, Hace años que no. Suelen ir de la mano F1 y Rolex. ¿Te acuerdas cuando era gratis la Fórmula 1 en la Sexta, en Antena 3? El anuncio de Colonia, que era un señor que hacía así con la cabeza y sonaba un caballo. ¿Qué hacía? No me acuerdo. Hostia, sí me acuerdo. Sí, hacía como... Y te miraba como súper serio. Te follaba con la mirada, era increíble. Ya ves. Y la carrera en un cuadradito. Y tú ahí intentando dejándote los ojos para mirar, ¿sabes? Buah, eso era increíble. Eso era espectacular. Espectacular. La mejor. Sí, sí. Así que nada. Más Drive to Survive. Capítulo de Ferrari, ¿qué te pareció, tío? Hoy que te veo muy ferrarista. me gustó. O sea, el de Renault y el de Ferrari, los dos me gustaron. Que son, creo que es el 4 y el 5, ¿no? Joder, por orden no me parece. Vete con la escopeta, pam. Me gustó bastante. Pero tampoco lo noté yo tan con la escopeta. O sea, lo he leído mucha gente. ¿Cómo se desfoga Vettel contra Ferrari? No, yo no digo que se desfogue, pero sacó la escopeta un par de veces y bueno, a mí me hizo gracia. Pero, o sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ¿tú crees que lo que...? No recuerdo, a ver, al principio del capítulo creo que. A ver, no era un palo, era un palo sutil, porque decía como. Creo que ya estaba ya anunciado que no iba a continuar. No me acuerdo qué es lo que decía, tío. Y era en plan, no, como yo no voy a estar aquí, pues es que no me acuerdo cómo era. Pero era como un palito, a ver, no era un palazo, pero era un palo sutil, muy elegante, por cierto. Pero es que no me acuerdo la frase exacta, tío. A ver, ahí está lo que le dicen de, oye, lo de que hayas anunciado justo lo de Aston Martin la misma semana del GP. Y hace así como, yo sinceramente creo que Vettel ahí no lo hace con malicia, sinceramente. Creo que simplemente es porque Checo Pérez la noche anterior lo dice. Entonces le dice, pues yo lo suelto ya, para que no estén especulando quién va a ser el piloto aquí, no sé qué. Y después, la frase de yo ya, para lo que me queda dentro, me voy, ¿sabes? La frase esta de hago bromas porque total aquí no voy a estar el año que viene. Que es cuando hace la broma de Puma con Leclerc, si no me equivoco, una entrevista. Esa es otra también, claro. cierto.
Sí, no son cosas muy bizarras, pero que es bastante sutil, ¿sabes? Como... Pero porque yo creo que Vettel, a pesar de lo mal que le hemos visto, es un tío feliz. Y con sentido del humor. Sí, entonces, sí, no, él ya estaba diciendo, bueno, pues acabó, ya está, ya. Pero que le ha sido siempre, ¿eh? Que se estaba jugando a lo mejor más cosas en 2017-2018. Sí, sí, sí. Y en ruedas de prensa siempre ha sido un tío con humor, la verdad. O sea, no, no sé hasta qué punto puede ser malicia o no sé. A ver, habrá malicia en algún comentario, pero sin necesidad de... Joder, no, tampoco ser un cabrón, simplemente pues eso, ¿no? Darle un poco de sentido cómico al asunto. Sí. O sea, que pero, dice, no sé. Se dice lo de Ferrari, es que no estamos para hacer bromas. Y dice, me chupa tres pingos, dice Vettel. y sigue haciéndolo, me parece maravilloso. Sí, Vettel es un señor, estoy de acuerdo. O sea, es verdad que si por lo que sea le meten 5 segundos de sanción en Canadá y le quita una victoria, no le sienta bien. No le sienta especialmente bien y coge los carteles y los descoloca. Te he visto perdido. Entonces, bueno, en esos momentos no le sienta especialmente bien, pero por lo demás... Me parece peor todavía el de Azerbaiyán, ¿eh? Cuando le da un golpetazo a Hamilton bajo safety car. Sí, sí, eso es más... Eso me parece lo otro. Más peligroso. Lo otro se puede quedar en anécdota aquí. Sí, más peligroso. El numerito está para meme, está muy bien. Pero el otro... Bueno, que hubiera roto el cartel de primera posición. En lugar de descolocarlo, hace... Ya, romperlo ahí. Aquí nadie gana. ¡Ah! Si no gano yo, no gana nadie. Me llevo la primera posición a mi casa. Se la suba al podio. Pero rota, ojo, pero rota. Se la suba al podio. Sí, sí, sí. ¿Al final quedó en podio en esa carrera? Claro, segundo. Ah, claro, quedó segundo, sí, sí. Le levanta la posición por eso. Sí, sí. La de aquella. Yo normalmente hubiera reaccionado igual que Vettel en Canadá, la verdad. Joder, yo creo que no. Yo es que soy un tío muy tranquilo en general, Javier. Yo es que no lo sé, la verdad. Nunca sabes. Hasta que no estás en. No sé. A ver, quitar los carteles creo que no, sinceramente. No. Quitar los carteles creo que no. Yo hubiera. No sé, estoy pensando en gestos así. Es que a mí también me gusta mucho la cámara. Sí, alguna gilipollez hubiera hecho. Alguna gilipollez para llamar la atención lo podría haberlo evitado. Alguna gilipollez para adelante, ¿no? Seguro, sí. Seguro. Alguna chorrada haría. Alguna chorrada haría. Que le quite una victoria a Mazepin. Lo de Vettel va a ser una broma. Bueno, ya pasó. Con Mazepin en la F2 el año pasado, en los duelos que tuvo con Yuki Tsunoda en las últimas vueltas de... A lo mejor tú esta no te la sabes porque no has visto tanta F2, pero en Bélgica, no. Este año, en una carrera de F2 estaban luchando él y Tsunoda por la primera posición, y Mazepin hizo la de defenderse por fuera de la pista en la frenada, en la chicane después de Urús, de la recta, es la chicane, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Bueno, da igual, en esa chicane, pues como que se metió por el interior demasiado varias veces. O sea, saltándose los límites. Ah, que se la saltaba la curva. Eso es, defensa de posición, dándose golpes con su nodo tal. Y al final le metieron 5 segundos, creo recordar, algo así. Lo justo yo para... recuerdo de verte a ti comentando algo de eso. Porque era Bélgica, sí, sí, sí. Lo justo sí. Para tal. Y luego, al llegar a meta, claro, ganó su noda. Y él cogió y empujó el cartel de segunda posición. Y bueno, casi le da. Después de la recta de Kemmel, sí, sí, o sea, sé que es la chicane de después de la recta de Kemmel, pero no sé cómo se llama la chicane. O sea, no creo que su nombre oficial sea la de después de la recta de Kemmel, cosa que estaría bastante bien. Pero Les Combes, sí, señor, Les Combes. Soy malísimo para los nombres de curvas, tío. También, yo las más famosas y poco más. Y ni aún así, porque Les Combes es famosa de cojones, también te digo. Ya, sí, sí. No, pero yo que sé, en plan Simón, yo que sé. Te preguntan también ahí por el de Gasly. El capítulo de Gasly. Sí. Empujó el cartel con el coche, sí, sí, por cierto, señor, claro, empujó el cartel con el coche Mazepin. Perdón. El coche no va a ir con la. A mí me pareció. Imagina, tío. Que me pareció un poco hardcore cuando dice. Cuando mira el móvil y dice. Cuando no sé qué pasaba con Albon en ese momento, que estaba un poco complicado el tema. Uh-huh. Y él dice, como, esta gente no. Es un chiste cómo están gestionando esto. Digo, hombre, sigue siendo piloto Red Bull. Y de hecho, él dice. Que quiere volver a Red Bull. Ya. Cosa que yo no me creo. O sea, ¿te acuerdas no me creo, que el año pasado? Tal que poco después de ganar la carrera en Monza, se hay unas declaraciones de Gasly diciendo ya no pienso en volver a Red Bull. Quiero ser el piloto líder del proyecto Alfa Tauri. O sea, que yo me quedé como diciendo, hostia, qué forma más rara de decir no me quieren en Red Bull y me tengo que joder con esto. Vale, porque es la realidad. Claro, claro, pero, o sea, tú literal Alfa Tauri, eso que alegre, pero no mucho, ¿no? También. Ver, no, pero que decía, no, porque ya Alfa Tauri no es el equipo hermano, sino que somos como primos, vamos a ser un proyecto más independiente. Y yo, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién estás buscando engañar, Pierre Gasly? ¿Dónde vas, crack? Si no pasa nada. Si en AlphaTauri vas a conseguir muchos más puntos que a lo mejor en
otros muchos equipos que sean primeros equipos. Si no, está mal. Sí, sí, sí. Y a tope con ello. Pero que estás corriendo en Alfa Tauri. O sea, no, no vas a tener nunca prestigio. Y no pasa nada, ¿eh? Oye, que cada uno tiene su... Pero que me sorprendía eso, ¿no? De, yo quiero volver a Red Bull, es como, ¿seguro? Hombre, querer quiere, que no. Estoy seguro que quiere. ¿Tú quieres volver a Red Bull, de verdad? Sí. Pero piénsalo. Que sí, que sí, que sí. Pues yo no lo veo tan claro, ¿eh? Pero que los pilotos son así, que gente que aunque ahora se entra con más confianza, ya está. No, si no, ese chaval estará traumatizado para el resto de su vida. Cuando le decían... Mira, yo en la radio de Austria, cuando estaba en Red Bull, ¿qué hace Verstappen? ¿Le dobla? Sí. Verstappen le dobla y gana la carrera, creo, 2019. Le dicen por la radio, Pierre, P, no, no sé, alguna posición de mierda. Tu posición de mierda. Verstappen P1. Y no respondía. Y el ingeniero, Pierre. Ese tío está traumatizado el resto de su vida. ¿Dónde fue la que... Y acaba diciendo, vale, ¿sabes? De hecho, pasa una escena parecida este año con Albon y Pérez. Porque claro, cuando gana la carrera, le dice el ingeniero a Albon: Checo ha ganado la carrera. You P15. Porque quedó el 15, creo. Sí, sí, sí. Como... muy parecido, muy parecido. ¡Hostia! A diferencia, claro, en este caso no era su compañero que ganaba, pero bueno, sí. Es peor. Era peor. Es peor. Era peor que ganara Checo Pérez. Era peor. Ya, pero es que lo de Austria es muy hardcore porque tu compañero te dobla, ¿sabes? Sí. Te dobla y está peleando por una victoria. Es como, se está diciendo, o sea, no solo estoy ganando la carrera con tu coche, sino que encima te estoy doblando. Es una hostia doble, ¿sabes? Te pega una y después te pega la otra. Pero claro, los Checo, lo que pasa es que era Checo el que estaba peleando por su asiento, lo cual es... Claro, claro, por eso digo que es peor. O sea, que que siempre está en P1, el P15, pues un día más en la oficina, ¿sabes? Pero en ese caso era Checo Pérez, con un coche claramente peor que el suyo, el que gana una carrera tras salir último en la primera vuelta por el accidente con Leclerc. Es que es muy grave, ¿sabes? Es que es muy grave. Sí, sí. Es que además es una carrera, es como la de Italia. Son carreras que tenía que haber ganado Albon. Porque no estaba ninguno de los tres habituales del podio. Son carreras que tenía que ganar Albon. No había excusas. Es verdad que luego también Albon te dejas a veces. Albon se vino abajo, yo no sé en qué momento. En algún momento se vino abajo. En la primera carrera. Con el accidente con Hamilton. Exacto. Es que, mira, porque esto lo comentaba yo el otro día en Twitter. Es que a mí me parece que Albon, cuando ficha por Red Bull, esa segunda mitad de 2019 la hace bien, la hace correcto. Si tú miras los resultados, Verstappen tercero, el cuarto. Verstappen segundo, el quinto o el tercero. ¿Sabes? Era un pilotaje correcto para un piloto Red Bull. No te pedimos ser Verstappen, pero estar ahí, ¿no? Pero claro, el podio que le quita Hamilton en Brasil. Perdón, que esa era potencial victoria. Después, la siguiente carrera que... Bueno, la siguiente no. Al empezar el campeonato 2020. Otra vez te hace lo mismo. Yo creo que a ese chico le miraron la moral, porque yo sí que lo veía, a diferencia de Gasly, que en ningún momento se vio en ritmo Red Bull. A Albon sí que lo vi en ritmo Red Bull durante un tramo. Y creo que a lo mejor un podio, uno de esos dos podios, le hubiese cambiado. Sí, sí, totalmente. Le daba esa confianza que necesitaba. Totalmente. Me dice por aquí, en Italia McLaren era el segundo equipo. Bueno, es verdad que Carlos Sainz iba segundo en la carrera antes de la batería. Claro, es que yo siempre defenderé que aquel Gran Premio era un doblete legítimo de McLaren. Verstappen. Era un doblete. ¿Qué le pasó en aquella carrera a Verstappen? ¿Está haciendo memoria? Verstappen que empezó a ¿qué le pasó? Algo del motor se quejaba, ¿no? La radio. ¡Este motor es una mierda! Algo así recuerdo. ¿Puede ser rotura de motor? Sí, puede ser algo de... Abandono por rotura de motor. Lo miro. Abandono no sé si llegó a ser, ¿eh? Es que estoy pensando por qué no estaba Verstappen ahí en la pelea. Puede ser, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo. Yo recuerdo a Hamilton atascado en el tráfico y a Verstappen no me acuerdo qué le pasaba. Sí, Hamilton me acuerdo que con problemas en... Verstappen, ¿dónde andas? Aquí, tercero, en Italia, retirado. Vale. Fallo mecánico, problema eléctrico. Eso. Yo recuerdo. Me suena. Pero es que todos sabemos que aunque Red Bull no estuviera bien en esa carrera, si Verstappen no hubiera tenido fallo de fiabilidad, creo que lo hubiera ganado. Porque es ese tipo de piloto que yo creo que podría haberla ganado. Con un poquito de suerte, ojo, había que tener suerte, evidentemente, como la tuvo Gasly. Pero podría haberla ganado. No, Bottas tuvo un montón de problemas porque cuando salió en la bandera. Tampoco podía adelantar. Fue un poquito desastre. Esa carrera era el doblete de McLaren, pero bueno, no pasa nada. Sí, algo tenía, verdad, me acuerdo, que empezó con problemas ese motor y tal, algo le pasó al Red Bull de motor. Porque luego, fijaos, sí, que ganó un motor Honda también, o sea que ya ves tú. Iba fuerte, porque me recuerdo que en el sector de las curvas era donde, o sea, iba fuerte ese coche, Sí, sí. Iba muy, muy bien. Y luego, yo que sé, más cosas de tema Drive to Survive. Y, hemos comentado por aquí. A ver, el 9 no. Ah, bueno, el tema de Grosjean, tío. Me gustó mucho cómo lo trataron. Creo que con bastante respeto, ¿eh? O
O sea, no sé sí, tú qué opinas, pero... A mí probablemente lo que más me gustó junto a los otros que he dicho, el 4 o 5. El 9 me parece que también, al igual que el 1, el drama ya viene hecho de casa, no hace falta inventarse nada. Entonces es mucho más sencillo hacerlo y les quedó muy bien, creo que sí que está muy bien tratado. Hay un plano que está... Que esto a lo mejor es cosa que me pasó a mí en la cabeza, lo comenté un día en directo y algunos me dijeron que sí, yo no lo he vuelto a comprobar. Pero... Cuéntame. En el plano en el que dejan todo en silencio y solamente el plano del coche de Grosjean ardiendo, o sea, recién estampado contra el muro. A ver, Javier, te enfocas un poco. Ahí. El plano del coche ardiendo. El plano del coche ardiendo. Yo juraría que han puesto efectos de audio de incendios reales. Porque se escuchan, chillidos de niños. Te lo juro. O sea, te lo juro. Fíjate bien en Netflix, yo lo tengo que volver a ver, porque desde que lo dije no lo he vuelto a ver. Pero suena el fuego exagerado, o le han subido mucho el volumen, o directamente han puesto ruido de fuego de verdad por encima. Y se escuchan gritos de señoras, y público no había. Y como no fueran comisarias o algo así, ¿qué me extrañaría en Bahrein? ¿Qué me extrañaría en Bahrein que fueran mujeres? Suenan gritos de señoras. A lo mejor está metido en audio de la gente del box. Eso es lo que dicen por aquí, que puede ser gente del box y lo pongan por encima. Puede ser, pero evidentemente sonido natural no es. Claro, claro. No, del sitio obviamente no. ¿En qué minuto lo de los gritos? No lo sé, es un plano en el que simplemente, según impacta más o menos, dejan como una cámara de frente a la zona de fuego y está un, no sé si 5 o 10 segundos en cámara lenta va pasando. Pero es como se me hizo raro y dije, joder, no hacía falta meterle ruiditos. Ya acojona bastante la imagen por defecto, o sea, no era necesario. Sí. No era necesario. Pero bueno, oye, quedó luego muy bien. Y la parte de la entrevista con la mujer, yo casi lloro, tío. Estaba súper emocionado. Sí, cuando aparece es muy emotivo. Con la mujer ahí hablando, la mujer dando abrazos a los comisarios también. Joder, súper bonito de ver. Sí. Es ese momento. Fue tremendo, ¿eh? Y cuando sale el fuego, la pone a cámara lenta con música ultra épica. Sí, sí. Pero bueno, es. Si lo ponía en la descripción de la serie, pone todos los audios. Ah, no me he fijado. No sé, pues a lo mejor está. No, no sé, no me he fijado. Pero bueno, que en general está tratada con respeto. Creo, o sea, dentro de lo que... Sí, cabe, sí, no he hecho nada. Está bien, me gustó bastante ese capítulo. También, además es un capítulo muy emotivo. Para mí es mi favorito, el 9, ¿eh? Porque mezclan la historia emotiva de Grosjean y la de Checo Pérez. Claro, es que tiene los dos Bahrein, efectivamente. Tiene los dos de Bahrein y, hostia, ese capítulo es muy bueno. Para mí... Es el ejemplo de lo que debería ser Drive to Survive. O sea, yo, de verdad, paso de que me cuenten lo que ha pasado en la temporada respecto a puntos, respecto a cosas, porque me lo van a hacer a medias. Prefiero que me cuenten historias. Que me cuenten intrahistorias. En este caso, la de Grosjean con la mujer hablando, lo de Checo en su box hablando por teléfono con su mujer y con su hijo después de ganar la carrera. A Vitebul enfadado porque las sanciones, porque el Racing Point es ilegal. Es que prefiero que me cuenten esas cosas, que digo, vale, son... pequeños dramitas que me puedo creer, a que me hagan cosas como las de Bottas, que te crees que ha estado cerca de Hamilton porque le ha ganado una carrera. A ver, al final es una intrahistoria un poco manipulada, pero al final es eso, ¿no? Parece aquí Jesucristo reencarnado, Valtteri Bottas. Eso es cierto lo que estás diciendo ahí. Perdona, Naim Segu dice: pone audio accidente e incendio de Román Grosjean, incendio del bosque de Nueva Zelanda 2014. ¿Eso es cierto? ¿Qué dices? No lo sé, ¿eh? No lo sé. En los créditos. Voy a ver. No sé, los créditos son muy largos, el problema que tiene. Ábretelo y míralo por curiosidad. O sea, me extrañaría que lo hayan puesto directamente. A ver. Puede ser. Ufa, te escucho. Me creo cualquier cosa, pero es que es evidente que no parece ese sonido de. A ver, Javier. Nos centramos en Javier. Labor de investigación. Pero pasa que los créditos son bastante largos. En directo y bolios y lo que surja. Ver créditos. Evidentemente, si no fuera así, la persona que lo ha dicho en el chat se va baneada para siempre. Hostia, pero... ¿Qué cojones? Estamos ¿en los créditos del capítulo o los créditos finales de la temporada? En los créditos del capítulo 9. Vale, a ver. Vale, aquí está Hamilton. Chan, 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 chan. Productor ejecutivo, vale, esto no es. No, tampoco es esto. Chan, chan, chan.
Tampoco es esto. Chan, 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 chan. Tampoco es esto. No, vale, no, tampoco es esto. Chan, 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 chan. ¡Uy, Nai! Me está recogiendo mucho cable, con que te lo han contado. ¡Uy, uy, 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 uy! Es que no tiene ninguna pinta que aquí vaya a poner un audio suelto, ¿sabes? No tiene ningún sentido. ¡Uy, uy, 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 uy! El baño está en el aire, amigos. ¿Pone algo de audio? No. No, a ver, es que claro, los créditos son gente, ¿sabes? No, no te va, o sea, es que me parece muy raro que digan de repente audio de... Bye. Aquí hay una cosa rara. Fórmula humana, no. Escribo una barra. Vale, aquí un millón de nombres, pero nada especial, o sea, agradecimiento especial, pero claro, nada de Nueva Zelanda, obviamente, son gente. Netflix. Bueno. Bueno. Box to box. Finish. A ver, yo no te digo que no, pero aquí hay que ser contundentes, tío. Si se hace una promesa, se cumple. No baneo, pero aviso. A ver, es coña, pero en serio, chicos. Antes de hablar... ¿Con el gif este de Gladiator? ¿Casi con el dedo? Antes de hablar, intentar informaros bien siempre, coño. No soltéis las mierdas y luego digáis que os lo ha contado un amigo, cabrones. Porque... Javier, me ha contado un amigo que Alonso ficha por Ferrari en marzo. En marzo del año que viene. Que le fichan. ¿Qué te parece? Me lo ha contado un amigo, ¿eh? Tampoco creo yo está que... Está muy bien, yo me lo creo, ¿eh? Vale. Un amigo. Yo me lo creo totalmente. Un amigo, me lo pone en los créditos de Netflix también. Espérate que lo miro. Hombre, aquí somos rigurosos, aquí somos CSI. Aquí si nos inventamos cosas, vamos con la verdad por delante. Decimos, nos lo hemos inventado y tiramos para adelante y hacemos el programa igual. O sea, no es un impedimento, exacto. ¿Vale? Pero... Eso siempre de frente. Nosotros siempre de frente, tío. Eso es. En fin, pues nada, pasando de tema. Bueno, ya está, tampoco hay mucho más que comentar de Directos Urbanos. Hostia, espera. Un momento. Ah, ya, sigue hablando, es curiosidad. No sé, pero... sigue hablando. Pero ya, Javier, pero el podcast es de dos, o sea, quiero decir. Sí, no, yo te voy respondiendo. Tú lo que tú quieras. Bueno, pues nada, me gusta, ¿no? Bueno, o sea, ¿cuál es el siguiente del capítulo? O lo que quieras contar. Te iba a decir si tenías tú ya más detalles, pero en principio. ¿De cuál? ¿Del 9? ¿Habéis visto a Verstappen criticando Drive to Survive en una entrevista? No, no lo he visto. No lo he visto. La verdad, no sé si ha habido. Hombre, hay cosas extrañas. No sé qué pasaría con Williams, tío, para que no hablaran nada de ellos. La verdad. No sé qué pasaría ni con Williams, con Kvyat no ha salido en ninguna de las temporadas, le han prestado nada de atención. En esta sale de super extra. No sé, es raro. Yo creo que tienen que tener. ¿Kvyat? Sí, Kvyat en todas las temporadas sale como algo anecdótico. Hostia, no, de hecho. No sé, eso fue en el anterior episodio, en la anterior temporada, que le dicen. Son Netflix y Kvyat decía. No lo sé, a mí no me hacen ni puto caso. O algo así. No me acuerdo, tío. Fue muy épico. No me acuerdo. No sé, era Kvyat. Es verdad, pasan de su culo completamente, tío. No sé. Pero debe ser algo extraño porque piensan que no vende suficiente y tal, pero. Joder, Russell es un tío que, no, creo que vende bastante y no le hacen ni puto caso, ¿eh? Así que claro, que al final tienen que revisar, ¿no? O sea, lo tienen que, si Kvyat no ha dado contenido, pues. A ver. Nada, es que, claro, creía que me había dejado un crédito, pero ahora me lo he visto todos otra vez. Tío, yo no lo veo. Yo lo dudo mucho, la verdad, no sé. A lo mejor sí, no sé. Pues ni idea. Bueno, pero siguiente. Es extraño porque a Williams le prestaron mucha atención en 2020, en 2019, perdón, y este año nada. Entonces, ya, nada. Oye, ¿y Russell Bahrain? El marido de Claire Williams, sí. Se ha quejado de lo de Drive to Survive. Hostia, ¿eh? ¿En serio? Es que es muy raro, tío. Pero igual es. Yo voy a justificar aquí a Netflix, igual es movida de Dorilton, de los nuevos dueños, que dijeron aquí que no pase Netflix. Por lo que sea, ¿sabes? Porque a lo mejor piensa que se podía evaluar el producto, quién sabe. No sé. Joder, está en brasileño el link que me habéis pasado, cabrón. Pero, tío, Russell en Bahrein, ¿qué? No, cero, ¿eh? Marido de Claire Williams detona Drive to Survive por ignorar venta de Williams. Mark Harris negó falta de acceso a equipo británica y Toad Desperate al fundador de Ultimate Grove. ¿En serio, cabrones? Pásamelo en español. Espera. A ver, Verstappen. Verstappen. Ahora se aclara. Bueno, no sé.
O sea, yo ya digo, debe ser cosa de Dorilton. Debe ser cosa de Dorilton. Claramente. Si no lo cuentan, joder. Mira, Verstappen, han pasado un tuit que dicen que Verstappen dice que no le gusta el modo en el que se sacan los diálogos de contexto para que la serie invente sus propias historias. Pues habrá dado cuenta al tercer año. No, es que, digo, ¿qué pasa? ¿Que se ha negado a aparecer en este año? Es verdad que no recuerdo ninguna... No, de hecho, todo lo que se habla de Red Bull es o Albon, y tampoco Albon habla a cámara directamente, creo, en ningún momento. Sí, en alguna recuerdo, creo. ¿Directamente sí. a cámara? ¿En el plano de...? Sí, directamente a cámara. Sí, en el plano ese épico negro. Albon y Horner, y luego cada vez que hablan de Verstappen es Horner hablando de Verstappen, no Verstappen hablando de... Sí, no, porque se ha negado, ha dicho, mira, yo paso más de esto. Es posible, ¿eh? Vale. No sé. Bueno, lo dejaremos ahí. Una pena, ¿eh? Lo de Williams. Me parece una historia muy interesante que contar. Verstappen siempre es un tío que... Yeah. Además, Verstappen me gusta porque es un tío que cuando habla suele decir cositas. O sea, no se muerde. Sí. Claro, esa gente... De hecho, yo creo que en Red Bull nadie sabe hablar sin soltar titulares. Porque, o sea, Christian Horner tiene sus puntos, Verstappen tiene sus puntos. Bueno, Albon era un tío más o menos sosillo. Helmut Marko es directamente un tarado. O sea, Helmut Marko, cada vez que habla es... se tiene que parar el mundo. No, Niwi no habla mucho. Niwi habla poquísimo, de hecho. Niwi no habla mucho. Niwi no... A ver, Red Bull es que lleva el show en las venas, tío. O sea, sea quien sea el que hable, lleva el show. Tienen que dar... También se echa de menos que no hay ni una sola mención a la vuelta de Fernando. Bueno, pero es que esto no... Sí, creo que la hay. ¿No? No recuerdo. ¿No lo menciona lo de que se va cuando se va Ricciardo, que va a entrar Fernando? Bueno, no lo sé. Pero eso sí lo entiendo, fíjate. Y ahí sí creo un poquito la conspiración. Ahí sí me meto en el barco de la conspiración. Puede que no hablen de Fernando Alonso porque él tiene un documental con Amazon. Pues ya... Sí, es cierto. O sea, yo me lo creo. Hablando de conspiraciones, me lo creo. Y si hay Drive to Survive el año que viene, que en principio yo creo que sí lo habrá, me creo que no salga prácticamente nada Fernando Alonso. Pues yo creo que pierde un poco, ¿no? Porque el de Alpine... Pero... Alpine, perdón, Alpine. Pero igual es el propio Fernando Alonso el que tiene un acuerdo de exclusividad de hacer estas cosas con Amazon. Sí, claro. O sea, sí, pero que a lo mejor aunque Netflix quisiera no puede... O sea, sí usar las imágenes por defecto porque le tiene las de la Fórmula 1. Pero tampoco le quieren dar mucha bola. No llamarle a él y con el plano este de fondo negro, ¿no? Sí. Claro, eso es. El plano Horner lo voy a llamar yo ese. El plano Horner. Eso es. Alpine, ¿eh? Alpine. Grande Alpine. No Alpine. ¿Te imaginas que le llamara a alguien Alpine? ¿Imaginas que alguien dijera Alpine? No, la verdad es que siempre... No sé, creo que es algo... Estamos locos. Nunca antes visto en este canal. No. Nunca. No se me ocurre qué. Se puede decir Alpine, pero Alpine, estamos locos. Venga, vamos a admitirlo, lo he dicho yo, Está joder, Javier, que ya que salieras de... Por fin lo has confesado, tío. Ya era hora. Te lo tomaste como un ataque personal, ¿no? Totalmente. Declaraciones... Totalmente. O sea, el jefe de comunicación de Alpine, es claramente seguidor mío. Y claro. Ha ido a hacer daño, claramente. O sea, no hay... Ha ido a hacer daño, sin ninguna duda. No hay otra opción. Claramente no hay otra opción. Pues ya está, hasta aquí Drive to Survive, diría yo. Otra cosita que me están comentando por el chat, que he visto en algunas preguntas, y es cierto. ¿Has visto la entrevista de Carlos Sainz y Rosaleni? Sí. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Creo que hizo un ambiente cómodo con el invitado, en este caso Carlos. Sí, yo. Tú lo has visto, yo también. Eché de menos, pero también entiendo que no lo van a hacer. Preguntas con un pelín más de malicia, porque siempre soy mucho de intentar poner al invitado directo. La de si eres un Hulkar es bastante maliciosa, ¿eh? Pero ¿vas a ser un Hulkar? Se la hace con mucho miedo, incluso. O sea, pero que entiendo, ¿eh? Que al final para tener una entrevista cómoda... Y ojo, y Cristóbal Rosaleni es muchísimo mejor periodista que yo, que no soy periodista. O sea, no. Aceptar eso, ¿no? Claro, no es por compararme ni nada. Pero eché un poquito de menos, un pelín más de agresividad, ¿no? De haberlo planteado de otra manera. Pero bueno, está muy bien. Y Carlos está muy inteligente también. Sabe lo que contesta. Sí, lo que no. Con recierta respuesta está muy inteligente. Está muy bien la entrevista. Es una buena entrevista. Además, no... Está hecha, me gusta, porque todas las preguntas están dirigidas a nosotros. A la gente que entendemos de qué va la categoría. O sea, no son preguntas para abrir titulares en prensa generalista. Porque, de hecho... Creo que a ningún medio generalista le interesaría casi nada lo que dice Carlos Sainz en la entrevista. Pero para los que conocemos la categoría, cómo funciona y tal, está muy bien hecha.
está muy bien hecha y se nota que Rosalini es una de las personas que más saben de Fórmula 1 en este país. Entonces, se le orienta muy bien a hablar de la categoría en sí, no de si voy a ganar porque estoy mejor, tal, esas gilipolleces que a veces salen, ¿no? Como en Netflix, que la mitad de maniobras de adelantamiento son por motivación de un piloto a otro. Da igual que uno lleve compuesto medio y otro blando de dos vueltas y uno. Sí. Da igual, es la motivación, la caza de adelantar, la perseverancia, la. ¿Cómo se llama este factor? Ya le pones a Buxton hablando y ya está, ya tienes todos los ingredientes. Claro. ¿Cómo se llama este factor que es? O sea, no perseverancia. Determinación. La determinación. Marca la determinación. La determinación. No, es que yo venía con neumático medio de 6 vueltas, tú con blandos de 36 y te adelanto. No, pero es por determinación. Claro, claro, hay que darle el tono épico. Claro, claro, claro. Es, de hecho, la palabra determinación la dicen en un capítulo, ¿verdad? ¿En qué escena? Hostia, no llego a recordarlo. Sí, sí, hay una. Oye, ¿tú lo has visto en inglés o en español, por cierto? No te he preguntado. En inglés con subtítulos en inglés, porque soy masoca. No, no, ha hecho bien. Yo en inglés con subtítulos en español, pero ha habido momentos que me lo he tenido que poner el subtítulo en inglés porque he dicho, lo que ha dicho no es. Eso es cierto, hay veces que la traducción no es. Esto que también. Lo han localizado, pero digo, hostia, no era necesario. Y dices, espérate, no ha dicho eso en inglés. Y lo vas a comprobar porque puede ser que lo hayas entendido tú mal y no, efectivamente es así. En el de Binotto es verdad, Binotto. Cuando va hablando Binotto con la de prensa y le dice la de prensa, bueno, nos van a decir que porque el coche es una mierda, ¿no? Básicamente. ¿Qué decimos? Y dice, vamos a decir lo de la determinación. Y llega Netflix, se sienta y le dice... ¿En serio? Pero eso no recuerdo, tío. Sí, sí, sí. Dice, no, necesitamos determinación. Y yo, pero tendrá cara el tío que se lo ha preparado hace 10 minutos delante de ellos. Pero tendrá huevos. Claro, cuando te preparas saben 10 minutos antes de toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. La determinación. Es increíble, tío. Pero que, a ver, chicos, que lo podéis ver en el idioma que queráis. Yo, personalmente... Me gusta ver las cosas en su versión original si puedo. Y más este tipo de documentales. Una película normal yo me la veo en español, doblada, porque tenemos unos actores estupendos de doblaje. Pero en el caso de Netflix, además de que estoy acostumbrado a escuchar a los pilotos hablar en su idioma natal, y se me hace raro. Se me haría raro escuchar a Norris doblado por un señor español. O sea, se me haría extraño, es como. Por muy bien que lo haga. Es claro, claro, sí, es un factor importante. Claro. Luego, eso sí, si tenéis problemas con el inglés, lo suyo subtítulo en español. Claro, sí. A ver, yo es que, sinceramente, es porque. No sé, me gusta más escucharlo, como has dicho tú, en versión original. Además de que desde hace tiempo vengo viendo todo en inglés, con subtítulos en inglés, ya no solo porque me gusta, sino porque aprendo. Sí. Esa conversación la hemos tenido tú y yo, creo, además en directo alguna vez. Y yo también lo hago, ¿eh? O sea, incluso con videojuegos, si están en español. Sí, no, yo ya todo. Sí. Inglés, subtítulos en inglés, porque es que. Te ayuda, es una forma diferente de aprender inglés, ¿eh? Y... Totalmente, ¿eh? No subestimes eso porque es muy importante. Sí, sí, y además, cuando ya vas pillando el truco, llega un momento en el que no traduces mentalmente todo lo que estás leyendo, sino que lo entiendes. O sea, que a lo mejor si tienes a alguien al lado y te dice, oye, ¿qué ha dicho ahí? No sabes explicarlo porque no lo estás traduciendo mentalmente, sino que lo estás entendiendo todo y lo piensas en inglés. Es como. Sí. O haces una traducción tuya de lo que te ha llegado a ti, tu idea, claro. No literalmente lo que pones, sino lo que. Ah, mira, ha dicho esto, ¿vale? En plan. Eso es. Yo, verdad que sí necesito subtítulos, al menos en inglés. Sin subtítulos me cuesta mucho, pero poco a poco vas mejorando. Oye, hay que tener una base, por supuesto, de puta madre, ¿eh? Que yo no sé qué nivel de inglés tienes tú, Javi, acreditado. Pero esto no. Si tenéis 13 años, ahora mismo no, ¿vale? O sea, tenéis que aprender bien las bases y luego ya tirar con esto. O sea, tú, Javi, hiciste inglés. Yo empecé B2, Jeremy. B2, que es el de bachillerato, ¿cuál? No sé, en serio. Es una broma, ¿no? ¿En serio? No, que no sé, no me acuerdo de las escalas como son. Yo me quedé, o sea, yo realmente acreditado tengo el nivel de bachillerato. Ah, pero el A, que es como una mierda que nadie ve. Después está el B1, que es el que exigen para carreras. Eso. En mi caso, por ejemplo, para el título de ingeniero, pues tienes el B1. Después está el B2 y después viene C1, creo, ya. Ah, vale, sí. Yo es que nunca me había sabido bien la escala. Es que yo, en el fondo, me quedé en bachillerato, con ese nivel de inglés acreditado. Pero que eso no es de bachillerato, ¿eh? Eso es un nivel que eso es cosa. Sí, te entiendo. Y luego en la universidad, en la carrera de derecho. Aprobé una asignatura en inglés y no sé si me llegaron a convalidar algo con eso. No me acuerdo. Ah, pues eso ya. No me acuerdo. Entonces, no sé, igual acreditado tengo una mierda, ¿eh? Igual acreditado tengo un nivel de bachillerato, pero a nivel de entenderlo. Ya, claro, al final lo importante es entenderlo, porque si lo entiendes bien, te presentas a un B1 y lo sacas seguro. Sí, o sea, tienes que prepararte, porque es verdad que es importante prepararse la estructura de examen, pero que si tú tienes nivel no vas a tener problemas. O sea, sí. De hecho, tendría que hacerlo alguna vez, porque es la típica cosa que digo, joder, si es que es un papel que me. Abriría alguna puerta que otra, digo yo, no sé. A mí que me lo exigen para títulos de más. El máster, por ejemplo, exige B2. Entonces, well done,
Javier. Well done. No, pero además, bueno, es verdad que encima, claro, es un extra lo de que los pilotos, claro, yo quiero escuchar a Hamilton hablar a Hamilton, no quiero escuchar. Sí. Y cuando habla Horner, quiero escuchar a Horner, no quiero escuchar a. ¿Sabes? Exacto, exacto. Es una cosa. Exacto. Efectivamente. Pero no de ser un papel que 10 años después es una mentira. Claro, es que mucha gente a lo mejor se esfuerza más en prepararse el estudio y tal. O sea, depende, ¿eh? Hay muchos trabajos que te exigen directamente tener acreditado el determinado nivel. Yo, por ejemplo, sé que no tendría problemas en hablar con una persona inglesa. En principio. Creo que... A ver, yo creo que me defiendo también. Claro. Creo que me defiendo. A lo mejor ella tiene que poner un poco de su parte. Para que yo lo entienda, pues sí, pero. Pero en principio. Pero... Ah, no, un americano no sé yo, ¿eh? Que los putos americanos, joder. Ya, ya. Bueno, y lo que ponen en chat, el de Gunther y a Vite Bulson, hostias, a veces les cuesta un poco. Ay, pues a mí el de Gunther se me hace más fácil. Porque pronuncia como. Más fácil. Pronuncia como muy bien cada palabra. Germanizado, ¿no? Es un inglés, claro. Germanizado, igual que el David Bull es afrancesado, pero es que el David Bull hay veces que se, como que se atraganta y no termino de entenderlo, tío. Pero el de Gunther, o sea, el de Gunther es cada palabra es no, y va acabándola y la entiendo bastante. No, el Steiner es por momentos, porque hay veces que es verdad que lo entiende perfectamente, sí, pero no sé, hay veces que sí, no sé. Y luego, evidentemente, a Fernando Alonso hablando inglés, le entiendo como si hablara en español. O sea, claro, es el inglés españolizado, tío. Le entiendo súper bien. Súper bien. Bueno, oye, nos hemos pasado ya de la duración habitual de esto, Javier. 1:19, nos hemos pasado, sí. Un poquito de. Es que, hombre, el Drive to Survive. Y la semana que viene ya, gran premio, Juan Alfonso. O sea, bólidos de gran premio. Hostia, las marcas que no se descuiden, ¿eh? O sea, yo fui una marca y digo. Hostia, que empieza el campeonato. Y esta gente de Bolívar no tiene a nadie ahí. Y yo con esta marca, que le vendría bien tener un poco de publicidad de dos chavales y hablando de Fórmula 1. De Bolívar. Hostia, la gente tal. La de dinero que estoy perdiendo ahora mismo. Invirtiendo en otra gente, no sé qué tal. Fua, ¿eh? Nos parece que en la zona no hay que sea gente muy buena. Y entonces gente como Rosario Jacobeca tienen poco protagonismo. Cierto, pero es porque vamos a ir Javi y yo. Igual avanzó la exclusiva y no tenía que haberlo hecho, ¿no, Javier? Te has pasado. No sé, a mí me gusta el equipo de Movistar F1, ya lo he dicho varias veces. A mí también, me parece muy, muy completo. Sí que Rosaleni me gusta bastante, Jacobeca me gusta bastante también. Pero bueno. Sí, claro. Sí. Entiendo que al final muchos factores que dependen para hacer ese tipo de cosas. Y pues Javier, no mucho más que añadir. No mucho más que añadir. La verdad, me está hablando Petete. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Hace tiempo que no hablo con Petete. Venga, pues llámale. ¿Te imaginas que le llama y entra en directo? A ver. ¿Cómo? ¿Le estás llamando? No. Vale, está viendo el WhatsApp solo. Vale, llámalo. Es una gilipollez que me ha mandado. Ahora le haré caso. Pues nada, Javier, ¿dónde vas a ver la carrera este finde? No es una pregunta trampa. Pregunto que sí desde tu casa, con algún amigo. No es pregunta trampa, vale. No va a pillar. Desde mi casa, salvo que te vayas a Bahrein en persona, ¿sabes? Entonces sí. Hostia, me has pillado ahí, ¿no? Sí, me voy a Bahrein, lo confieso. Me vacuno en Bahrein, además. Sí. Hombre, ahora se puede hacer lo de irte a Bahrein. Y ya para volver puedes ir a ver a tu familia de Madrid, por ejemplo, si tienes. O sea, ahora mismo desde Jerez, ¿no? O sea, tú y yo no nos podemos ver, salvo que yo me vaya a Berlín a lo mejor y luego ya vaya a Jerez. Exacto, tú te vas a Alemania y después haces transbordo a Alemania y pasas a Jerez o al revés, yo a Toledo o a Madrid, donde sea, y ya está, hecho. Eso sí. Nada, yo la veré en mi casa normal, o sea, como siempre. Sí. No, digo, no sé, o sea, que a lo mejor... Yo es que muchas veces tengo, o aquí desde la habitación, tengo los monitores y tal, como para verlo por internet, o en la tele grande. Pasa que la tele ese momento es sagrado. Yo voy al salón, pongo la tele... Claro. Yo lo que pasa es que la tele grande está mi madre de fondo haciendo comentarios de madre mía, todos esos son millonarios. Y yo, bueno, madre... Bueno, pero así está un poco distraído también, ¿no? Cuando la carrera es un niño se agradece. Claro, mi madre dice, mira, otro millonario. Y va saliendo gente y dice... A contar millonarios, ¿no? Para mí sí está muy bien. Un millonario, otro millonario. Mi madre hace mucho eso. En fin. Nah, bien. ¿Qué esperamos de esta carrera? Es verdad, vamos a hacer un poquito de predicción. Hombre, yo... Vamos a confiar en el espectáculo. Voy a decir que gana Verstappen. Para que empiece el Mundial de otra manera. Es que es el año que mejor veo a Red Bull llegar a una temporada del área híbrida.
Pobre hasta, hasta ahora, todos los años, me había generado dudas. O sea, a ver, que yo creo que Mercedes va a ser el equipo dominante, ¿eh? Pero sí, no sé por qué, igual en esta primera carrera, con lo bien que están llegando... Estás cayendo en la trampa. Sí, totalmente. He mordido el anzuelo. O sea, he mordido el anzuelo por completo a Toto Wolff. Claro, está, estoy totalmente... O sea, yo iba a decir, mi porra es un poco triste, pero mi porra es Hamilton Bottas, ¿sabes? O sea, yo no hay forma de salir de aquí. Esto es como la cárcel, de aquí no se sale. ¡No, o sea, sácame de aquí, no! Lo siento. Es que no puedo imaginar un mundo sin Mercedes penetrando. Yo, como soy una persona que no me gustan los populismos, Javier, voy a hacer mi porra. Primero, Sergio Pérez. Segundo, Fernando Alonso. Tercero... ¡No! Tercero, Carlos Sainz. Tercero, Carlos Sainz. Ahí, hispano, blanca, checo, con el Red Bull. Ponemos ahí el himno del nano, después ponemos el de México y después ponemos el, yo qué sé. Exacto. El matador. El matador. Nah, en serio, mía, en serio, creo que. Yo me la voy a jugar en serio. Creo que Verstappen gana. Verstappen, Hamilton y ojo, no descarto que Pérez le pueda levantar el podio a Bottas, ¿eh? O sea, eso sí que no lo digo en rollo popular. Ojo, bro, esa es interesante, ¿eh? Yo iba a decir, primero Hamilton. No, perdón. Hostia, ya. El subconsciente ya me ha podido. ¿Ves? Te estás intentando engañar, pero sabes que no. Que no puedes engañarte. O sea, el podio está clarísimo. Hamilton, Bottas, Verstappen. No. Yo voy a decir, primero Verstappen. Primero Verstappen. Yo me autoengaño. Sí, yo me toca yo. Primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Pérez. Claro, esto es como cuando quieres decir Alpine. O sea, tienes que estar concentrado, porque si no dices Renault, pues es igual. Si no, no estás concentrado, dices Hamilton. Te juro que tengo que estar concentrado para no decir Alpine. O sea, te lo juro. Pero que no sé por qué, pero me sale, tío. Y tengo que decir Alpine. Tengo que frenarme y decir Alpine. De hecho, mañana en el vídeo de constructores, las dos veces que tengo que mencionar Alpine, tengo que parar mentalmente. Porque si no digo Alpine. Y decir, vale. Sí. De hecho, una parte digo Alpine y ya sigo con la broma. Digo como Alpine, Alpine, Alpine. Y realmente se me había salido Alpine. No puedo evitarlo. Claro, como lo ocultan, ¿no? Diciendo, pero no, tío, esto pasa también de lo que te decía antes. De ver las cosas en inglés, los ingleses lo pronuncian así, joder, y me lo han pegado y lo hacen mal. Pero... Ay, pero es que todavía no ha habido nada para que digan Alpine. Ya, ¿no? Pero en mi cabeza me imagino cómo lo pronunciarían. Ah, pues coño, es que eso ya es mucho imaginar, ¿eh? Ya, pero porque yo soy tonto, Javier, ¿qué voy a hacer? Me gustaría que se entrenara. Gran Premio, a ver qué dicen. A lo mejor dicen Alpine. ¿Sabes? Alpine. Hombre, sí, al final, Will Buxton, joder, tendrá que aprender. Y si nos genera un drama. El año que viene, Drive to Survive, la gente que pronunciaba mal Alpine. Y salgo yo. Y te llaman a ti, ¿no? Yo decía Alpine, yo qué sé. Yo no lo sabía. ¿Te imaginas que te ponen a ti con el fondo negro este? La toma Horner. Con media cara oscurecida, yo claro. pensaba que era Alpine, la verdad. Está bien. This is going to be one of our toughest seasons. Eso es súper serio. El inglés afoncesado. No sé ni cómo se diría. Bueno, gente, vamos a ir cerrando por aquí este episodio de Bolis y lo que surja. Hoy ya habéis visto un poquito especial Drive to Survive, un par de cosillas más, y ya el que viene será con el Gran Premio de Bahrein, en el canal de Javi, le tocará. Gracias a todos los que habéis entrado para seguirnos, y nos vemos en otros vídeos. Si queréis ver a Javier en directo, tú te vas a hacer un directo luego, ¿no? Me has dicho. Creo que sí, Motorsport Managers. Más tarde, sí. Os podéis ir al canal de Javi a ver su directito. Y los que estéis en Fórmula Fons, gracias por llegar hasta aquí. Estamos en semana de predicciones aquí en Fórmula Fons, por cierto. Y nada, os vais a hinchar de contenido esta semana. Vais a terminar saturados. Se viene, ¿eh? Se viene. Se vienen cositas, qué asco da eso, ¿eh? Se vienen cositas. Se vienen cositas y literalmente no se viene nada. En fin, gente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un saludo. Hostia, iba a decir raid, pero bueno. Uf. Nah, ya no. Nah, otro venga, día. Corta. Otro día. Hasta otro luego. Día.